Estábamos viendo lo que son en el disco y en el disco computer. ¿Qué significa en el disco computer? Justo esta parte que estamos, que ahorita vamos a leer, lo estamos viendo en, digamos, junto con el grupo paralelo. Claro que usted es un poquito más, yo hablo más de registro de CPU y cosas así, porque son de larga. Usted es más de la informática, ¿no? Y del sistema. Entonces el otro grupo es un poquito más suave, digamos, ese resto, no lo meto muy de fondo, ¿no? Pero como ustedes saben, como son informáticos, yo digo, me tienen que exigir más, ¿no? Conocer más profundamente, ¿verdad? Claro, también hablan del ancho del bus de datos, ¿verdad? El ancho del bus de datos. ¿Qué es el bus de datos? Es como un canal por donde se transfiere la información. Correcto. Es como una carretera, ¿no? Que pasa desde la RAM a la CPU, vamos a recordar un poquito, y de la CPU a la RAM. Yo le decía al grupo paralelo, y no exageren, ¿no? Estos conceptos que vamos a ver acá, tienen que ustedes saberlos siempre, ¿sí? No me paro el examen mío, digo, todo este medio le copio para el viejo, se lo copio, lo saco siempre. La idea no es esa, sino que yo me quede conceptualmente, ¿ok? Conceptualizando, yo exagero un poquito, ¿no? Pero yo digo, hasta que la muerte los separe, ¿sí? Conocer este concepto siempre, ¿no? Siempre, como informático me habla y yo lo entiendo. Es como la velocidad de la CPU también que vamos a ver. Muchas personas no saben que la velocidad de la CPU es buena. Y no es una medida de velocidad. Dice, mi máquina es de 4 GHz. 3.8 lo más allá. 2.0, 2 GHz. La mía es de 2.5 y es más rápida que la tuya. Pero no conceptualizan por qué, digamos. ¿Por qué? Porque el numerito es más grande, digamos. Piensan que por eso es más rápido. Nosotros lo vamos a conceptualizar, ¿sí? Entonces, estos conceptos espero que siempre los recuerden. Cuando estén viejitos, ya yo tengo alto, ¿no? Con Alzheimer, ustedes, digamos, me les aparezco y yo les digo, ¿qué es? Ustedes con Alzheimer me van a decir qué es. ¿Sí? No puedo pensarme a mí, después lo loco. Eso no es idea, ¿no? Último lo copio, como le digo, lo copio. ¿No? ¿Qué dice? Me pasa nada. Siempre, la idea que yo lo conceptualice. A ver, recordemos un poquito que
La RAM y la CPU, como usted, si usted ha llamado una máquina o han visto una máquina, ven que están separadas, ¿sí? La CPU está por acá, igual en su laptop, lo que dirán ustedes, laptop, la CPU está por acá y la RAM está por allá, ¿sí? Siempre, siempre ocurre eso. Entonces, la RAM y la CPU, espero que está un ratito. La RAM y la CPU, la RAM y la CPU, se tienen que comunicar de alguna manera. ¿Sí? Entonces aquí está la RAM. Aquí ya se ve, aquí está la CPU. Que duele un poquito. Y este es el UDA también, pero no sé por qué la hacen esa ondita. Este es el UDA. Este es el UDA. Entonces, como la CPU necesita leer de la RAM, recuerden estas máximas que me enseñaron los libros, ¿no? Dicen, todo lo que se procesa en RAM. Entonces, todo lo que vamos a procesar sí o sí tiene que estar en RAM. La imagen, todo lo que ustedes quieran tiene que estar en RAM. Ahora, la CPU necesita más que todo instrucciones y datos también, ¿no? Por instrucciones, vamos por las instrucciones. Entonces, esas instrucciones deben viajar por el bus de datos hacia la CPU y viceversa. Y viceversa. El bus de datos es un bus en paralelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, ¿no? Paralelo. ¿Sí? O sea, recuerden, en serie va uno por uno. Hoy yo tenía clase a las 7, y después ya te le dije que comenzaba a las 7 y cuarto. Porque no sé si era una frente en la bus, como una trancadera. Era en serie. Yo te digo, bueno, será en paralelo. Se iba andando y detrás, uno a uno, uno a uno. Si fuese en paralelo, diríamos así, ¿no? Todito diríamos uno al lado del otro. Bueno, entonces, el bus de datos es muy rápido, tiene su propia velocidad. Eso se lo digo si quieren profundizar un poquito. Tiene su propia velocidad. El bus de datos tiene que ser compatible con la RAM, su velocidad. Digamos, si ustedes quieren armar una computadora o lo que sea, tengan en cuenta que el bus de datos que viene en una tarjeta tiene que ser compatible con la RAM. Eso no lo voy a evaluar, solamente les estoy comentando. ¿Sí? Es decir, no, a cualquier tarjeta no puedo ponerle la RAM más hermosa del mundo, no la puedo poner. Tengo que ver si el bus de datos de la tarjeta lo soporta. Tiene su velocidad. El bus de datos es rapidísimo, muy rapidísimo. Pero aún así, más o menos la distancia que hay entre estos dos es más o menos así, ¿no? Yo lo veo esto como si esté en Montero y esto que está en Santa Cruz, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se viajan datos, es como que pido por delivery, digamos, ¿no? Yo soy la CPU, por delivery me mandan los datos a través del bus de datos. Hasta ahí hemos visto, ¿sí? En el Instant Computer. El ancho del bus de datos, dice, no, la máquina mide la potencia del hardware. ¿Sí? Mide la potencia del hardware. El ancho del bus de datos mide la potencia del hardware y siempre va así. Entonces, decir N bit computer significa decir que el bus de datos es de N bits, de N hilos. ¿Sí? Entonces, si yo digo, leo en una caja, ¿no? Obviamente las computadoras de marca, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice Acer, ¿no? Es coreana la Acer de la. Y dice 64 bit computer, ¿sí? En su cajita, porque viene en caja, ¿no? En la ¿no? En su cajita. Entonces dice Acer, ¿no? Dell, Lenovo, ¿no? 64 bit computer. ¿Qué quiere decir? Me dice una que ustedes ya salieron. Y viene un niño y dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Más que charlarse la mamá. No. Es que tiene Windows 64. Pero ya vimos. Windows es software. Después es hardware. Nada que ver. Nada que ver. ¿Qué significa? Estos se van a topar todo el tiempo. Van a Chiriguán, donde se compre, van a ver qué. Entonces ustedes en su mente ya saben qué significa. Capacidad del bus de datos. El bus de datos. El bus de datos es 64 bits. Y otro, el niño me dice, ¿y? No hay esa gente que dice, ¿y? Bueno, viejo, si es 64 bits el bus de datos, significa que este señor, como vamos a ver más adelante, es capaz de procesar de un solo saque 64 bits.
de un solo saque él es capaz de procesar 64 bits, ¿se entiende? Su circuitería y todo está preparada para procesar 64 bits en un solo saque. Ah, es que usa 64 bits de Windows. No, mío, estás hablando, vos estás en otro, en mi tiempo hacíamos otro colectivo, ¿no? Pero sí, otro micro. Pero vos estás en Marte y en la Luna. No, estamos hablando de cosas diferentes. ¿Ok? Cuando hablamos de código. ¿Esto se entendió? Entonces, cuando lean una caja, ustedes ya saben de qué se trata. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, un momentito me voy a hacer una. Cualquier cosita no duden en preguntarme, no me molesta, no. Que quieran. Ahora, bueno, ahora sí me siento más libre, puedo hablar del lenguaje de programación, ¿no? En grupo paralelo, como en redes solamente han visto Delphi, él no puedo leerme mucho, o sea, la verdad. Los chicos de redes, ¿no? Los chicos de redes. Es que ellos tienen un plan un poquito raro, digamos, ¿no? Que deberían haberlo perfeccionado un poquito. Yo dictaba el planificador y todos los chicos ven que no me entendían porque no habían visto pues, esa parte, solo ven con introducción pueden llevar sistema operativo. O sea, no están así. Entonces, imagínense, yo leo, ¿no? Y ustedes lo han leído solamente. Este punto net viene con un C#. Punto net, yo no le más programación. Y C# compila a 32 bits. Claro, sabemos que C# es un software, ¿sí? Yo nomás le estoy poniendo más IAPA, ¿no? Codes, ¿no? Claro, profe, ¿para qué le pones codes si ya es? Sabemos que code significa software, código, programa, software. Le estoy poniendo ya de IAPA. Entonces dice que C# es de 32 bits. Si ustedes leen esto, ¿no? Java, plataforma, dice, ¿no? 32 bits, ¿no? ¿No leí, no? Solamente estoy seguro que sí. En lo que desarrollen ustedes, Visual Basic, no sé, embarcadero, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hablemos de luz de datos porque esto es software, ¿verdad? Ya no hablamos de hardware, ¿no? ¿Qué sería eso? 32 bits. Que sus instrucciones del software son de 32 bits. Algo sumo, ¿no? De 32 bits. Que sí que cada instrucción de este código es a lo sumo 32 bits. Se puede suponer que es de 32 bits. Entonces, este que me está diciendo, lo hemos hecho, está en la grabación por si acaso, solo estoy repasando. Esto significa que cada instrucción es de a lo sumo, ¿no? O sea, máximo. A lo sumo 32 bits. Pueden suponer que sea 32 bits directamente. Cada instrucción es de 32 bits. Ahorita vemos la instrucción si alguien está perdido. Y también que los registros de la CPU, ahora sí a ustedes les digo ya, va a ser evaluado, ¿no? Esto significa que cada registro, perdón que está por aquí, ahorita me despacio, cada registro de la CPU tiene un tamaño de 32 bits. Tiene un tamaño. Claro, ¿por qué va a procesar ese? Un tamaño de 32 bits. Claro, los registros van a hacer lo máximo de los datos e instrucciones. Entonces nadie lo va a hacer más pequeño, pero lo va a hacer a lo que no se hace más ni menos. Exactamente 32 bits. ¿Sí? Y en Assembly, por ejemplo, se cambian los nombres. A 16 bits, por ejemplo, el registro se llama AX, el registro 1, el registro más pequeñito. Y a 32 bits se llama EAX. Cuando estamos trabajando a 32 bits. ¿Están haciendo 32 bits? Creo que están haciendo 64, ¿no? Sí, era X. Muy bien, se tienen ante uno. A 64 bits, cuando todos los bits. O todos. Todos los procesadores. A 64 bits. Los dos están haciendo 64. No, qué lindo. Qué lindo. Recién está viendo, obviamente, la acción. Recién, ¿no? Tiene mucho, la idea sería que hubieran visto
de 16, digamos, como en mi casa, de 32, digamos, y ver la potencia de 64. Si yo tengo un examen de 64 en un plazo, porque no lo conozco. Claro, tengo la idea de la lógica, pero no lo conozco. No lo conozco las instrucciones que debe tener. Porque es que se llama juego de instrucciones, ¿no? O sea, es común que instrucciones que tiene. Debe ser potentísima 64 días. Muy bien. Cada instrucción se codifica, ¿no? Cada instrucción es un número. Cada instrucción es un número. Yo digo, bueno, que la. Me acuerdo cuando esto, cuando enseñaba. Pero no era oficial, digamos, ¿no? Una vez reemplazaba un profesor. Y le hablaba de la siempre y le decía, se codifica de esta manera. ¿Sí? Se codifica de esta manera. Pero era de 16.000, por si acaso, hace mucho tiempo. Y veía que no me entendían eso los números. Eso los números. Y saben que justo manejaban manejaban CD. Se imagina que estaban hablando mucho tiempo. Ellos manejaban CD con una maquinita. Y había un programita, no que se hacen, las que se llaman Playlist, ¿no? Esas cositas que son nombres. Pero este programista, ¿saben qué hacía? Solo ponía numeritos de las pistas. Es decir, ponían el CD. No me hagan que lo dibujen, ahí está. Y el programista le decía qué canciones va a tocar. Claro, si no lo tocaban, él iba en forma secuencial, digamos, la pista 1, la pista 2, pista 3, ¿no? Pero este programita le permitía poner así. Por eso yo le dije, cuando vi ese programita, que todo el mundo lo conocía. Yo sé que para ustedes eso es para los viejos, ustedes fueron. Ya no ocupan este programita. Pero ¿qué hacían el programita? Ellos le ponían en su, como estaban con audífonos, y decían, qué sé yo, la pista 3, después la pista 2, después la pista, no me hicieron, pero 1, y así, ¿se entiende, no? ¿Esto qué significaría? El orden que se va a ejecutar, ¿no? ¿A alguno le gustaba una canción dos veces? Y la ponían dos veces, así. Bueno, no es por eso. Entonces yo estaba ahí perdido, como le dice. Se me ocurrió realmente. A ver, ¿se acuerdan? Ah, no sabemos, ese claro, se ponen aquí los números. Todavía no me enseñaron, pipando. Es lo mismo. El programista ese que entiende. Entiende que este numerito es el número de pista, ¿o no? Es un número. No le estamos dando nombre a la canción ni nada. Solamente el numerito de la pista. Entonces él dice, ah, si entré. El programa dice, la pista número 3 del CD. Luego, siguiente, la pista número 3. ¿Lo captamos, no? Sé que no ocupan este programa, es muy viejo, ¿no? Ahora, es lo mismo en la CPU. Entonces, es lo mismo. La CPU entiende números. La CPU ejecuta instrucciones. Que en Assembly le damos un alias. Se llama mnemónico. Es decir, decimos mu a x 30. Es decir, yo voy a escribir en Java, ¿no? en lenguaje que ustedes entiendan, porque asumo que no todos han visto todavía Assembly. Entonces, por ejemplo, está la CPU. Entonces, la CPU tiene su registro, ahora tiene muchos registros. Ya, RX, ya te van a 30. Ustedes están a 64. ¿Cómo se llama 64? RX. R. Pero. ¿Así? Así es. Wow. Ven, ya me aplacé yo en la célula 64. Bueno, la CPU tiene su registro. Recuerden que los registros son espacios de memoria que vienen en el dispositivo. ¿Sí? En el dispositivo. Muy bien. Ahora, ¿qué hace? Ejecuta instrucciones. Ejecuta instrucciones que están en la RAM. Pero ¿qué hace? Previamente han sido codificadas, es decir, le han puesto un numerito, le han puesto un digamos. Y aquí inventamos. Aquí tengo 64 bits para poner, pero voy a escribir el número. No voy a poner los 64 bits. ¿Qué sé yo? El 0, 1, estoy escribiendo aquí normal, A-E-A-R-A-X, igual 20. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, cuando él lea el 01, viene por acá,
llega a la CPU la instrucción, lo mismo que al programa, ¿no? Le llega el numerito de pista y ejecuta la pista. Aquí llega a 0,1, entonces en su memoria, digamos, se llama microprograma, lo vamos a ver eso también. Ah, dice la 0,1, ah. 0,1, la gente no lo tiene. Es a LA igual a 20. Y lo ejecuta. ¿Se entendió, no? Entonces, los numeritos son entendidos por la CPU. Esos numeritos nosotros como humanos los escribiríamos así, digamos, ¿no? MULAX20. Pero el assembler, ¿qué hace? Lo convierte al numerito. ¿Recuerdan? Al numerito binario. Fíjense, fíjense, bueno, que su curso de assembler sea el escribir en binario. Entonces creo que esa materia la deberían de último, ¿o no? Me dice escribir en binario, 1 y 0. No, pues están ni locos, ¿no? Por eso que la siempre, ¿qué hace? Mira, lo que vas a escribir en binario, yo te lo voy a escribir así, en modo texto, ¿no? En modo, en letra. Y eso se llama un mnemónico. ¿Se entendió? Recuerda, cada instrucción, esta instrucción, el assembler lo convierte al numerito que entiende la CPU. Fácil, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos bits ocupo por instrucción? ¿Ah? Ese es el bitcode. Ese es el bitcode, ¿no? Bitcode. Si digo 32 bitcodes, quiere decir que las instrucciones me ocupan a lo sumo 32, y los datos también me transportan datos de 32 bits. ¿Se entendió, hombre? Eso no se olvida, no se olvida, ¿sí? No se olvida. ¿Cuántos dígitos binarios ocupa la instrucción? 16 bits. Entonces, cada instrucción tiene 16 bits. ¿Qué número en decimal? Bueno, había que sacarlo, ¿no? 2 a la 16, ¿cuántos números podemos formar? Yo mejor haber hecho un ejemplo aquí en la biblioteca. Una computadora de 2 bits, ¿cómo se acuerdan? Por el virtual. A ver si lo tienen. ¿No? 4 instrucciones, ¿no? Después una de 3, una computadora de 3 bits, pero era un ejemplo nada más, ¿no? Era un ejemplo. Pero vieron que mientras más ancho tengo, mayor cosa puedo transportar. Muy bien. Entonces, hagamos ejercicio y aprendamos a través de estos ejercicios cómo entender un poquito mejor esto. Entender un poquito mejor esto. A ver. Se tiene una computadora. Pero que está un ratito. Está muy chica la de esta, está ahí. Yo por ejemplo no lo veo de allá, porque usted tiene una vista de ahí. Se tiene una computadora de 16 bits. Trabajando con 8 bits. Así código por ahora. Digamos, hago un gráfico, ¿no? Hago un gráfico. No se preocupe, esto no es una pregunta de examen, solamente queremos plantear unos problemitas, ¿no? Para entender todo esto mejor. Entonces hacemos un gráfico de cómo trabajar. Voy a habilitar un poquito más la pizarra porque estoy un pedacito, ¿no? Parece en la media cuando uno jugaba fútbol, ¿no? En el barro. Cada instrucción, ¿cuánto tiene? 8 bits. Recuerden que cada casilla de la RAM, cada casillita que dibujemos, son de 8 bits, o sea, un byte, ¿no? Cada casilla de la RAM es un byte, o sea, 8 bits. Entonces significa que las instrucciones, ¿dónde están las instrucciones? ¿Dónde están las instrucciones? Entonces las instrucciones están cada una
en un byte, ¿sí? Porque cada instrucción dice 8 bits code. Entonces cada instrucción tiene 8 bits. Como cada celdita de la RAM es un byte, ¿eh? Entonces 8 bits, ¿no? Entonces aquí estaría la instrucción 1. Move a X0, eso, ¿no? Ahí estaría codificado el número. Todo maneja. Instrucción 2. ¿Y cuánto es el bus de datos? 16 bits, ¿no? El ancho del bus de datos. ¿Recuerdan esa máxima que dice en la literatura? El ancho del bus de datos mide la potencia del hardware. O sea, mide que lo hace como una acción, ¿no? Es decir, el ancho del bus de datos mide la potencia del hardware. Entonces significa que aquí está la CPU y este tiene un bus de 16. Básicamente eso es lo que tenemos. Fácil, aburrido, ¿no? ¿Listo, no? Esa es la idea. No tiene que tener aburrido, ¿no? Esto es tan sencillo. Quiere decir que lo manejan bien. Toda la empresa o lo que sea, digamos, la CPU tiene registros que él maneja en forma interna. Por ejemplo, el RAX, RBX, RSX, todo eso que ustedes manejan, esos son de uso general. Entonces el programador puede, ¿no?, hacer, ¿no?, o sea, puede darle valores, ¿no?, darle valores a esos registros, leerlos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos. Pero la CPU tiene, ¿no?, tiene otros registros, MLL, registro de uso interno. Estos registros están acá, pero son para mi uso. Nada que ver con el bitcode, son para mi uso. Muy bien. Entonces le meten un registro. Si digo registro, ¿qué significa? No olvides. Si digo, este hardware tiene registro, ¿qué digo así? Que tiene memoria. Entonces le meten un espacio de memoria que está en la CPU. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también se le llama, es decir, la gente que hace electrónica, le llaman un acumulador también. O sea, tiene un alias, ¿no? Alias que ponemos aquí. Realmente cuando vemos la palabra alias nos referimos a algún antisocial, ¿no? Pica, ¿no? Pero este es su alias. Alias acumulador. O también le dicen ACC. Me hubiera gustado para razones didácticas que le digan almacén, ¿no? Almacén. Una vez que enseñé todo esto, me complicaba, ¿no? Vi que no me entendían. Y pongo ejemplo una señora, de verdad, una señora que, esto sí es cierto, siempre lo pongo este ejemplo, que vive cerca de mi casa y ella tiene un balcón. La señora vende electrodomésticos en la Ramada. Una ayuda a comprarle una vez, pero en esa una calle de una iglesia, ¿no? Ahí de la Ramada atrás. No sé, bien, ¿sabes? ¿No? Y me parece. Hay una iglesia, así, como de ladrillo, así. Bueno. Y cuando llegan sus camiones, ¿no? Llegan camiones con el doméstico. Y esos camiones no van directo a su tienda. Llegan a su MDR. ¿Sí? Y están en su casa. Es decir, los camiones llegan, ella tiene un balcón acá. Tiene un balcón, un almacén, yo diría, ¿no? Llamamos eso MDR. Entonces los camiones no van por el. No van directo a la tienda, no van allá a Isabel la Católica, sino que descargan aquí, en el MDR. Y desde el MDR ya, bueno, la señora los lleva a sus tiendas que están allá en la Isabel la Católica. Entonces, el MDR es un lugar donde llegan los datos. Claro, en vez de decirle por el bus de datos, viene una ráfaga
¿Qué va a hacer con esos bits? No, él no puede, la CPU no lo puede procesar inmediatamente. Es como la señora no puede venderlo inmediatamente, pues tiene que almacenarlo en un lugar y después procesarlo, o sea, venderlo. ¿Verdad? Lo mismo ocurre acá. El MDL es el lugar donde llegan los datos, o sea, instrucciones, ¿no? Datos e instrucciones que vienen de la RAM y viceversa. ¿Sí? Entonces, el MDL. El registro donde se almacena los datos o instrucciones también, ¿no? Los datos que vienen desde la RAM y viceversa, ¿no? Es decir, supongamos que la señora también quiere enviar, digamos, cosas de aquí a donde importa su electrodoméstico. Pero la señora también hace lo mismo. Iría, lo pondría en el almacén, del almacén sus camiones saldrían a, digamos, que lo trae, digamos, lo trae de Chile, digamos. Entonces, de Chile llega, de la RAM llega, lo almacena y después son procesados por la CPU. Al revés. Si quiere enviar cosas a Chile, lo mismo. Viene, lo deja en su galpón, en su MDR, del MDR salen los camiones por el bus de datos hasta llegar a la RAM. ¿Se entendió? Ok. Nosotros vamos a mover más o menos de este lado, ¿no? De la RAM hacia la CPU. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, llegué la RAM. Ya vamos a quitar ahí la instrucción 1, digamos. Vamos a poner. Viene por acá. Esto llega. No llega directo a ser procesado, llega al almacén. Llega al cliente. No se vaya a parar, porque el dibujito es muy bueno. Esta es la CPU. Le pongo patita porque es un chip, no es un micro procesador. Entonces llega la instrucción aquí al MDL y luego la CPU lo procesa. ¿Sí? Vamos a ver, eso se llama núcleo de la microprogramación. Y que Intel le llama core, ¿no? Core, núcleo. ¿Sí? Entonces, este es procesado. Es lo más pequeñito, esa instrucción ya es procesada. Entonces llega la orden, ponerle a AX20, ponerle 20, no llega hasta ser procesada. Llega el MDR y del MDR lo sacamos, va a su núcleo de microprogramación, y dice, ah, ¿qué número? El número 01, AX20. ¿Se entendió? Lo mismo que la señora. La señora no lo va a vender inmediatamente, o sea, digamos que su procesamiento sea vender, no lo procesa inmediatamente, sino que llega a su galpón y de su galpón le dice, no llega a vender. Lo mismo que la instrucción llega, pero no es inmediatamente procesada. Un ciclo más allá, sí, la señora es procesada. Lo llega, lo almacena y recién se mete, digamos, a su núcleo a ser programado, a ser ejecutado. Más o menos, ¿se entendió? ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos ese, si es cierto que dice el bus de datos mide la potencia del hardware. A ver qué es cierto. Sí, es cierto. Y así es. Sí, es para que termine de hacer el gráfico y continuamos.
Voy a limpiar la cara. Y nos dedicamos a este problema. Si tienen una computadora, como ustedes dicen, compu, bien, o 16 hijos, trabajando, lo mismo, con códigos de 18 bits, de 8 bits, ¿no? O sea, trabajando a 8 bits. Dile, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Profe, ¿usted está volviendo a hacer el mismo gráfico? Sí, el mismo gráfico. Solo que ahora vamos a ponerle el elemento. ¿Cómo es de 8 bits? O sea, cada instrucción, ya saben, se almacena en la RAM. Significa que cada instrucción puede estar en una sola casilla, ¿estamos de acuerdo? Claro, porque cada casilla no tiene 8 bits. Entonces, aquí estaría la instrucción 1. Instrucción 2. Recuerden que son números, ¿no? Instrucción 3. Instrucción 4. Muy bien. Ahora, la CPU está por acá. Creo que está por un ratito. Ahora está por el cámara. Esto es el primer. Aquí está la instrucción 1. Ese no es mi problema, no es que nunca. En general, si un ingeniero va a ver, a darse cuenta de uno, no sabe dibujar bien. O yo soy el único, pero. Pero el que lo conozco, la gente no sabe dibujar. Como malísimo. Resulta bueno que este señor, como tiene 16 bits, va a mandar por el bus de datos. Recuerden, es capaz de enviar dos instrucciones de un solo saque. Él no va a mandar pues una, dice yo. Si yo le mando uno, que no se puede, ¿no? Pero digamos, va a decir, ¿dónde está subutilizando? Yo por mi carretera puedo traer dos instrucciones. ¿Por qué? Porque 8 más 8 es 16. Yo tengo 16 bits. Entonces este señor tiene 16 bits. 16 hilos. Entonces, de un solo saque, ¿lo ven? Ha llegado a las dos instrucciones. De un solo saque. Oye, pero voy a procesar una. No sé, yo paso por ningún de datos 16 hasta luego. Se están copiando la boca, pero no están aquí. No, en mono, estamos viendo. Porque voy a hablar de que es un solo núcleo, me lo sabe. No sé por qué no marque solo núcleos. ¿Sí? No marque solo núcleos. Ah, de cuenta que es de varios núcleos que trabajan con uno, digamos. ¿Cómo es el núcleo? Los buses de datos también pueden trabajar a veces cuando tienen más núcleo. Pueden trabajar como si fuesen dos usos de datos, se llaman dual channel, ¿no? Así que hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Yo no lo toco porque esa es una materia de arquitectura, ¿no? Soy yo, pero tienen que hacerlo como son dual channel, se tienen que igual que se lo hace, ¿sí? Canal doble, ¿sí? Canal doble. Aquí está, no sé lo que escuché. Ese es el MDL. 8 más 8 es 16. Bueno. Ahora, él tiene que procesar las instrucciones. Entonces, él tiene que ir a su microprogramación, no sé si se trata de microprogramación. Cuando veamos la velocidad de la CPU, vamos a entender por qué. ¿Qué es la velocidad de la CPU? ¿No? Vamos a entender de qué se trata. La velocidad de la CPU. Muchas personas no saben qué es la velocidad de la CPU, pero ustedes sí. ¿No? ¿Recuerdan? Montero. Gracias.
como a veces no me van a entender bien, yo me puse un ejemplo, ¿no? Decía yo, supónganse que nosotros queremos almorzar. Sopa y segundo. Sopa y segundo. Entonces, mandamos, llamamos a Montero, nos mandan un delivery. ¿Sí? Eso, trufi, que bueno, ¿no? Homicidio, que bueno. En unos homicidios nos mandan nuestra sopa y segundo. Llega a nuestra mesa, a nuestro GNR, y nosotros podemos comer cómodamente. O sea, comemos la sopa y luego el segundo. ¿Sí? Recuerden, está contento. Ahora, para que ustedes vean de qué se trata todo esto, vamos a hacerlo más pequeño en nuestro jardín. Ahora, 8.000 computers y 8.000 computers. ¿Qué tenemos ahí? ¿Está por ahí? Tipo un minuto, sí. ¿El bus de antes cuánto es? ¿Casi? 8, ¿no? Recuerden, toque el cuerpo de nuestro potecito. Un potecito para la eternidad. Este es el bus de antes, ¿no? Es el bico. ¿Sí? Un potecito para siempre. No para el examen. Clasifica que aquí en la RAM, una vez más, pues también van a entender la potencia del área, ¿no? ¿Qué dicen? No es charla, porque lo que dice esa gente, el bus de alto mide la potencia del hardware, ¿verdad? Ajá. Esto lo hace ver como palabrita bonita. Espera que está bonito, espera de campo. No ha hecho nada extraordinario, solamente que no es mi bus de alto ahora de 8 bits. Nada más. ¿Sí? Nuevamente, quiero almorzar y sopa y segundo. Sopa y segundo. ¿Estas son las que te van a hacer cuando procesas? No hay. Por el monoproceso. Y la forma como el sistema operativo, ¿sí?, opera con los procesos, ¿no? Él hablaba que era una CPU de un solo núcleo, eso lo verdad, no se ve como de un solo núcleo. ¿Sí? Este es rondito para verlo como si fuese el núcleo. ¿Sí? Ahora. Este señor quiere comer sopa y segundo, ¿qué tiene que hacer? Comer la sopa, terminar de comerse la sopa y recién pedir el segundo. Entonces, no, que mientras esté comiendo llama, no, tiene que terminarse la sopa y procesar. Recién, siguiente. Otra vez, otro delivery viene de Montero, llega a Santa Cruz, llega el segundo. Y recién se lo come el segundo. ¿Se entendió? Este señor también va a comer sopa el segundo, no que lo va a comer las dos instrucciones simultáneamente. Pero su agua, ¿qué hace? Su delivery tiene más espacio. Puede traer la sopa y el segundo de un solo saque. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ya estando en la mesa, pues, como la sopa y después como el segundo. Entonces, esto procesa así: dos. Después manda otros dos. Recuerden esto que es procesar. Dos, mundial. ¿Y este señor? Uno. La pregunta es ridícula, ¿no? ¿Cuál computadora corre mejor? ¿Qué más corre mejor? Nada, ya. El ancho de luz determina la potencia de hardware. ¿Sí? ¿Está bien? De un solo saque, ¿no? Esta me manda 16, esta me manda 8. Pobrecita, no. Pobre que está ahí, si fuéramos personas, ¿no? Imagínense, tenemos la sopa. Ya no hablo otra vez. Voy a esperar que nos llegue el segundo. ¿Fácil? ¿Se entendió? Ah.
Fácil, ¿no? Fácil. Una pregunta de examen, ¿no? Que esto es un examen, seguro. Pero es muy, muy sencilla. Y yo no sé por qué los compañeros de... No digo de todo, ¿no? Pero más de la mitad. Yo pregunté, ¿no? ¿Qué palabra más, palabra menos, ¿no? Estoy seguro que eso digo antes y se lo voy a mostrar, ¿no? Es posible tener un MDL más pequeño que el bus de datos. Por ejemplo, ¿no? Comentario. Eje significa por ejemplo. De mi gracia, ¿no? No significa que estoy viendo ejemplo con eje. Por ejemplo, cuando tengan libros, lean una página, empezar a ver eje, van a ver la arquitectura, ¿no? En el libro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sigue? Un bus de datos de 16 bits y una MDL de 8 bits. Por ejemplo, si es que el MDL puede ser más pequeño que el bus de datos, ¿qué se entiende? No, pues no puede darse desde ese. No podría almacenar todo. No, claro, todo lo que llega. Porque viene en el bus de datos de un solo saque, cuando se mueve una sola ráfaga. ¿Se entendió? No es que un poquito, no puedo, porque todo llega de un solo saque. O sea, los 16 bits van a llegar de un solo saque. ¿Perdón? No sé si puedo, lo perdería, directamente lo perdería. Esto no existe, ¿no? No existe, no. No, no podría quedarse un hardware así, ¿no? Esto es teórico, ¿no? Nadie haría pues esta chandonada. Esto sería mal, ¿no? Claro. Imagínense de la RAM. El, no sé cuántos bits es, pero él mandaría 16 bits. Voy a ponerlo así, ¿no? Así, ¿no? Él manda 16 bits. No, no estoy hablando de instrucciones. Entonces él manda 16 bits por el bus de datos de un solo saque. Los 16 corren de un solo saque y llegan a un MDL que tiene 8, digamos, ¿no? Aquí llega MDL de 8 bits, ¿no? Graficando así un poquito más rápido. Entonces aquí llegan 8. 8 bits, creo que está por aquí. Y estos otros 8, ¿qué pasa? No podía retener. Entonces es imposible que ocurra eso, digamos, ¿no? Eso no es hasta por sentido común, profe, ¿cómo va a ser usted eso? Los 8 bits que llegan son 16 que necesitan almacenarse. Y eso ocurre. Entonces recuerden, un pequeño toquecito para que lo tengan. Recuerden. Aquí un besito sí que no lo he explicado, pero sí lo voy a explicar con historia, ¿no? La historia me va a reconocer. Así, digamos, es un copy, yo voy a decir, la cantidad de bits, o sea, si fuera algo formal, ¿no? La cantidad de bits del MDL debe ser, ¿no? Pero como es un copy, ahí se ve. MDL mayor o igual que el MDL. Esto siempre tiene que darse, ¿no? Siempre se cumple. Entonces, como un copiecito, ya sabemos que hablamos de bits, por supuesto. Si había un copiecito, yo le ponía así nomás, MDL menos su lugar. No, la cantidad de bits del MDL tiene que ser mayor o igual a la cantidad de bits del MDL. No, obvio, no, que estoy hablando de bits. Entonces, nunca menor. Siempre mayor o igual. Pero ahí usted no, profe, pero ¿cómo mayor? O igual. Igual, le acepto, ¿no? Que son 16 bits, pero mayor. Sí. Como dicen los políticos, ¿no? La historia me absorberá esto, ¿no? La historia me va a dar
Entonces me pasó en informática. Vamos a ver que es cierto que el DNR puede ser mayor que el ancho del bus. Vamos a ver una situación. ¿Se está entendiendo esto, Javier? ¿Facilito? Actualmente, bueno, no creo que exista un MDR mayor al ancho de luz. Tiene que ser igual. Igual. Es decir, actualmente. Pero al decir mayor o igual, me refiero a que puedo cubrir todo lo que pasó en historia de la informática, en la historia de la computadora. ¿Qué significa este sufijo? ¿Estos sufijos qué significan? ¿Lo has visto, verdad? El de 2.864.000, pensamiento del sistema operativo. Aunque sea una medida de software, en realidad se basa en el hardware. Lo que me queda claro es que X64 significa que los programas que están ahí son de 64 bits, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y X86 significa hasta 32 bits, hasta 32 bits, ¿no? Pero vamos a descubrir que de todas formas ya se recuerda lo que fue, hasta 32 bits, que es lo que code. Ah, ya está hablando de software, claro. Y este es de 64 bits. Pero fíjense que no tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica porque si yo, por ejemplo, leo esto, X64, y me dice, ¿qué es X64? 64 bits. Nada más me dicen. De acuerdo, cuando lea yo, leo X86. Me pregunta, ¿qué es X86? 86 bits, ¿no? ¿Entiendes? No, si no tiene la lógica, digamos, ¿no? No tiene la lógica. Pero es que X86 tiene que ver con la historia de la IBM. ¿Sí? ¿Cuál se llama? Familia X86. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Eso más o menos lo vamos a ver en la próxima. Por eso, Vicente, te voy a ir al campus y bueno. ¿Ok? ¿Alguna consultita antes de finalizar? Muy bien. Entonces, el próximo miércoles vamos a ver. ¿Por qué se llama X86? ¿Sí? ¿Por qué se llama 30? ¿Sí? Todos sabemos que es un pregunta está cínico, ¿no? ¿Por qué se llama 30? Vamos a ver.